también tiene la iglesia, ya jubila, dicen algunos, ¿no? Pero seguir a Cristo es una forma de vivir la religión. Amén. Y cada año, cada momento que pasa, tienes la vida diferente. O sea, estar en Cristo Jesús no es aburrido, como una vez yo pensé. No, tengo también familia que son cristianos, de muchos años también. Y yo no era cristiano. Y decía que soy una aburrida. Miren, mi amor. Que acá mis hermanos en Cristo, sobre todo mi familia, parte de mi familia, porque todavía falta mucho más, ¿sí? Bueno, voy a empezar la reseña de la iglesia, cómo la iglesia se fundó. Esta iglesia misionera cristiana, ese es el nombre de la iglesia. La iglesia se fundó en el año 1997, que fue cuando el pastor Amador vino de Perú a Estados Unidos. Se hospedaron donde yo vivía, en la casa del hermano Juan. Entonces el ático, él me habló sobre abrir una obra. Yo no sabía nada de eso, pero él me habló y para abrir una obra para Cristo. Entonces yo solamente sabía que el Señor lo cambió. El Señor cambió su vida de mi hermano. Fue un cambio drástico, del mal para bien. Entonces eso yo no podía, yo tenía que agradecer a Dios eso que había hecho con mi hermano, porque eso era algo imposible para mí. Yo decía, genio y figura hasta la sepultura, decía yo. Ese era mi, en Perú, ¿no? Pero ahora que conozco a Cristo es diferente. Entonces yo dije, bueno, yo voy a apoyar a mi hermano, lo voy a apoyar. Entonces dije, bueno, y salimos, empezamos el culto en el ático, había una pizarra, ahí pusimos unas cuantas canciones, a capela, como dice el hermano Sandro. Éramos cinco, era el pastor Amador, él vino con sus hijos pequeñitos, con Felipe, creo que tenía Felipe como 3 añitos, Jesús está presente acá, que Eduardo siempre cantaba. No tengo buena voz, pero yo me acuerdo esa canción, esa que decía, alabaré, alabaré, alabaré a Jehová, alabaré a Jehová. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Esa era la canción que de chiquito, cuando iba a Perú, Eduardo cantaba. Ya Eduardo es un adulto y ahora, ¿no? Entonces, y también estábamos, de ahí nos pasamos a la sala, a seguir, ¿no? Pasamos a la sala, yo dije, bueno, después nos mudamos a orar y a alabar a Dios en la sala. De ahí empezamos a congregarnos en una iglesia que se llama Asamblea de Dios en la Pasey Avenue, donde el pastor era el pastor John Bordigón. Americanos eran ellos, ¿no? Y estimaba mucho a Amador. Íbamos ahí nosotros a congregar todos los domingos, hasta que el pastor Bordigón le ofreció a Amador un salón para hacer clase dominical para hispanos, ¿no? Ahí estuvimos un tiempo. Después, por primera vez, creo que fue aquí en esta iglesia que nos bautizamos el pastor, el hermano Pedro, Jesús, que está presente, y yo, nos bautizamos, ¿no? Después de ahí, seguimos, por primera vez rentamos una iglesia en un templo coreano. Perdón, me equivoqué primero. Rentamos un templo en la Polison Avenue, también era una iglesia cristiana. Y esa es la iglesia que más recuerdo de todo corazón, porque el pastor de la iglesia nos invitó a la clase dominical que tenían ellos. Entonces yo llevé a mis nietos y a mis sobrinos. Los llevé por 5 años. Ahí está mi nieta Lea, Iten, Sacha, que también está presente aquí con su mamá Liliana, mi sobrino Chichi y Eduardo, el hijo de mi hermana Nora, que está por allá.
Éramos como 5 niños en mi carro. Todos los domingos los llevaba, por 5 años los llevé. A Ricardo también, que ya es un padre de familia. Ya todos han crecido, ya todos son adultos. Sí. De ahí por primera vez rentamos una iglesia en un templo coreano. Que estuvimos ahí unos años, creo que estuvimos como 5 años ahí. La iglesia se vendió y tuvimos que mudarnos. Pero el Señor nunca nos abandonó. Siempre estuvo con nosotros, ¿no? Por el contrario, conseguimos rentar una capilla también. Una capilla rentamos que fue en la Polison. Estuvimos, fue una capillita que nos rentaron. Sí. Después de ahí, ya de la iglesia coreana, rentamos aquí. Estamos aquí. Y yo, al revés. Comenzamos la coreana. A ver, yo sabes porque ellos iban también a visitarnos. Por un tiempo mi familia llegaba también. Mis hermanos llegaban a la iglesia, después se iban. Como muchos hermanos, ¿no? Que se han ido, han venido. A veces éramos 3 en la iglesia, después hemos ido hasta 40. Y siempre hemos tenido esas bajas y altas. Pero como le digo, estamos aquí por la misericordia de Dios, ¿no? Después aquí, bueno, estamos aquí ahora en esta iglesia. Y yo decía, cuando ya venga mi cuñada Lely, yo no estaba muy entrada en la hora de Dios todavía antes, ¿no? Entonces decía, cuando venga su esposa, ya yo lo voy a dejar. Me retiro de la iglesia, decía yo. Y decía, cuando venga mi cuñada, porque él como estaba solo, por eso yo lo apoyaba, ¿no? En la obra. Pero no fue así. Cuando Cristo te agarra, ahí tú tienes que estar. Y también yo dije que por él yo tengo una paz que antes nunca tuve, ¿no? El Señor cambió mi vida en ese sentido de ser una mujer fuerte, de ser fuerte y con él soportar todas las pruebas que tenemos en la vida. Porque en la vida hay bendiciones y pruebas. Y el Señor me ha dado muchas bendiciones. También pruebas, le agradezco a él por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por mis hermanos en Cristo. Y le agradezco por tener esta iglesia. Y aquí está el fundador de la iglesia, el pastor Amador, que por el accidente que tuvo. Y el hermano Pedro, los 3 éramos, ¿no? Y por la misericordia de Dios estamos aquí. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Y los invito a todos a que conozcan la palabra de Dios. Cuando ustedes conocen la palabra de Dios, hay una fuerza que invisible que te da. Y que tengas una fe como un granito de mostaza, como dice la Biblia. Necesitas fe nomás para creer en Él, que todo lo va a solucionar. Déjaselo, todas tus cargas, déjaselo al Señor. Él te va a ayudar y te va a llevar hasta sus pies. Amén, amigo. Hermano, gloria a Dios. Sí, lo van a hacer. Pero más grato, más grande, es cuando uno tiene a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque Él dijo, cuando Él se fue, murió, fue crucificado y murió por nosotros, Él fue y dijo, yo le dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que quiere que todos tengamos, cada uno de nosotros, sea niño, sea dama, sea varón. Él quiere que todos permanezcamos en Él para poder tener la vida eterna. No hay otro recurso. No hay otra salida. Él es el camino, la verdad y la vida, dice Él en su palabra. Entonces, demos gracias al Señor por eso también. Estos papeles que están acá dicen muchas cosas de nuestra iglesia. Cuando se formó, no se organizó, ¿no? Decía la hermana Judy que fue el año 1997. Gloria a Dios. Pasamos muchas cosas con el pastor. A veces venía muy poca hermano. Yo ahí comencé a experimentar cómo era la vida en la iglesia. Cómo se pasa, cómo pasa el pastor.
y yo ahí de una manera con el grupito que teníamos siempre apoyando y sabiendo que Dios iba a hacer la obra y que iba a llegar este momento ahora que estamos viviendo, porque tenemos esperanza en Él. Yo decía, ojalá que de una manera u otra permanezcamos, porque no era tan fácil. Amén. El año 1997 fue que el pastor, yo como me inicié yo. Yo me inicié, yo antes era testigo de Jehová, buscaba de Dios siempre de alguna u otra manera, pero me di cuenta que con la palabra, porque esta palabra, cada sílaba, cada palabra que yo iba leyendo y entendiendo y conociendo más del Señor Jesucristo, iba de una manera viendo que las cosas, como Él decía, aquí está la verdad, ¿no? Porque muchas veces nosotros a veces buscamos, por ejemplo, entendemos que hay muchas religiones en el mundo, muchas religiones hay, muchas doctrinas, pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdaderamente está la palabra, la verdad acá? ¿Tendría uno para que pueda uno entender todo lo que está escrito en este libro de vida? Para que uno pueda entender, tiene que estudiar la palabra, introducirse en la palabra y ver si es que realmente está la palabra, la verdad aquí. Gracias a Dios que de una manera estoy siempre aprendiendo la palabra y aprendiendo de lo que el Señor, y cada vez me sorprendo más de lo que Él siempre nos habla, porque esta es palabra de vida y Él siempre de una u otra manera siempre nos va a enseñar cosas muy diferentes. Quiero recordar también a los hermanos que de una manera fundaron esta iglesia y que ahora de una manera permanecen acá. Está la hermana Judy, la hermana Janet, Judy Castro, Janet Mucho Trigo, también está mi esposa Hilda Castro, ¿no? Y verdaderamente a los hermanos que ahora están también, estoy muy agradecido de todos ellos, ¿no? También la llegada de cuando llegó mi hermana Lenny también, ella también, la esposa del pastor, siempre perseverando y trabajando para la obra. Y estoy muy orgulloso de los hermanos que también están ahora reservando en esta iglesia. Y también, como dice el pastor, queremos invitarle a cada uno de ustedes también que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. A mí lo que me sorprendió de la palabra de Dios fue Juan 3:16. Quisiera que, por favor, si lo podemos leer. Amén. Este momento que estamos aquí ya lo había preparado el Señor. Él sabía que todos íbamos a venir aquí. Él sabía eso. Todo Él nos creó antes de la creación del mundo. Él ya nos había creado a nosotros, ya nos tenía en mente a nosotros. Por eso Él quiere decir, Él quiere reflejar en su, el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que Él cree en Jesucristo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Vida eterna, gloria a Dios.
dice ahí en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. En el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que verdaderamente cambió mi vida, ¿no? Estas palabras maravillosas y muchas cosas que podemos nosotros encontrar aquí en la palabra fue lo que transformó mi vida. ¿Cómo puede un padre sacrificar a su hijo por la humanidad? Pero Dios sí lo hizo. No sé si yo daría a mi hijo para que muera por la humanidad, pero Dios sí lo hizo, y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Me es grato estar presente en el aniversario de nuestra iglesia y en el onomástico de mi pastor, que hace tiempo que no veo. Gracias a él, yo aprendí del Señor. Gracias a él, me hizo conocer al Señor. Porque antes de él, yo estaba en el mundo. Todos andamos en el mundo, hermanos, en un principio, antes de cuando no conocer al Señor. Yo, ¿qué les puedo decir? Mi vida, ¿no? Económicamente no estaba mal, tenía trabajo, todo. Tenía mi vida de relajo, todo. Pero ¿saben a quién lo tenía? Era mi padre, a Dios. No lo tenía conmigo. Cuando yo llegué aquí, mi pastor, Pastor Amador, me abrió las puertas porque yo me sentía solo. Tenía amistades, pero me sentía vacío, me sentía solo. Yo entré, dejé el trago, dejé todo, dejé un mundo muy diferente. Y me sentí, estaba solo, me sentía solo. ¿Y qué sentí? Ese amor de hermano, ese gran padre y ese gran pastor que me puso el Señor en mi camino. Y me sentí en familia. Empecé a trabajar, empecé a venir a frecuentar. Ojo, que ser cristiano, el recibir al Señor en tu corazón, no es que te va a dar grandeza, te va a dar todo. Vas a tener obstáculos, vas a tener pruebas. Y si realmente tú lo amas al Señor, vas a seguir luchando por el amor al Señor. Mi primer accidente que yo tuve en la construcción fue esto. Me abrí todito. Yo ya estaba congregando en la iglesia. Me abrí todito. Yo no quise operarme, eran 45 puntos aquí. Cuando me llamaron, yo no dije, tengo un amigo que está presente. Me dijo, vamos a la iglesia, al hospital. No, me llevaron al hospital. Estaba, tenía 5 horas de cirugía aquí en la mano. Los doctores se sorprendieron que yo podía mover mi mano. Y era la mano derecha, porque la mano derecha mayormente todos los usamos al trabajo. Esa es la gracia del Señor. El Señor me operó. El Señor tuvo un propósito para conmigo. Ese día de domingo vine. Y ahí está la foto. Me bauticé con la mano herida, porque recibí la gracia del Señor. Por eso sentí el amor del Señor. Le pedí al pastor, quiero bautizar. El pastor me puso obstáculos. Me puso obstáculos. Primero tienes que estudiar. Primero empieza con el ABC. Porque nadie se ha bautizado si no aprendíamos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder recibir al Señor con ese amor, esa fe que ahora todos los hermanos lo tenemos. Y así a través del tiempo. No soy perfecto porque nadie es perfecto. Tengo errores, tuve tropiezos, tuve
pero siempre tenía los obstáculos, le decía, yo no voy a, siempre en mis oraciones yo decía, no voy a, yo no voy a permitir que el diablo se ría del Señor porque su hijo le da la espalda. No, yo le pedí al Señor, yo no voy a flaquear contra ti, voy a seguir para adelante. Me fui al Perú. En el Perú yo ya no pensaba venir, no pensaba venir porque no había papeles, no había nada. Estuve, ¿sabe lo que son peruanos? ¿Sabe dónde yo estuve? En la cachina, buscándome la vida. Lo que saben cuando uno vende cosas para estar. Una vez ya yo me sentía abandonado con todo. Me arrodillé, en ese día me arrodillé y le dije al Señor, lo único que te pido, Padre, y solito a las 5 de la mañana, lo único que te pido, Señor, es que cuides a mis hijas. Cuida a mis hijas porque tú las ves, porque tú estás con ellas. Cuídelas y yo ya no las voy a volver a ver más. Eso fue un viernes. Ese mismo viernes en la noche mi hija me llamó, papá, ¿te vienes? Me sorprendí. Viene porque hay una entrada para que te metas ya. Pero y todo lo que tengo, papá, dáselo a cualquiera, pero te vienes. ¿Qué pasó? Ya, acepté y ahí mismo me sacó el pasaje para México y pum. En 3 días estuve acá. El Señor me trajo. El Señor escuchó mis oraciones porque salió de mi corazón, y lo que tú hablas de tu corazón, hermana, tu boca, eso dice la palabra. Volví a ver al pastor, le agradecí y le dije, vengo a recuperar un trabajo, mi vida, mis hijas y la iglesia, y seguí trabajando. Yo, ¿qué le digo? Me dolía siempre esta parte, me dijeron que era un nervio. Me fui al hospital. En el hospital le paramos. Me dijeron, tiene que poner una inyección, pero espera, te voy a sacar análisis. Y de un momento a otro me dijeron, tienes que hacerte biopsia. ¿Biopsia por qué? Yo no tengo nada. Porque yo he sido militar en Perú, antes de todo. ¿Qué pasó? Cuando me sacaron, voy a hacerlo rápido para no aburrirlos, me sacaron la biopsia, me llamó el doctor y me dijo, y tuve un amigo, mi amigo, el Señor mandó ese ángel que me acompañara, no me dejó solo, porque el Señor nunca te deja solo. ¿Y qué pasó? El doctor me puso la pantalla y, ¿sabes, hermano? Me dijo, tú no tienes nada que sea positivo, estás con 95, tu cáncer es agresivo, tienes cáncer a la próstata. Yo después de ser un hombre fuerte todo, me sentí abandonado. Yo no quise nada, me dijo cirugía, no, que no podía porque mi cáncer era agresivo. Ya estaba con 95, no sé, PCG, me sacaron la sangre de la mano. Hablaron con mis hijas y mis hijas al doctor le dijeron, ya no puede hacer cirugía porque ya no se puede. Si hacen cirugía, no es seguro. Pasó. Radiación. Me pusieron una a la vena que me quemó toda la vena, me tumbó 4 días. Dije, no, si ve radiación, es todos los días durante 6 semanas. Yo pensé que era eso, sino que yo huía. Pedía consejos. Hasta que en un momento de eso mis hijas discutieron, papá, descansa. Bueno, voy. Todos los días yo doblo rodillas y le pido al Señor que se haga su voluntad. Fui al hospital, empecé mi radiación. Las seis semanas, el primer día fui a las 3 de la tarde, los otros días 8:30, iba, le pedí al Señor, acompáñame, Padre, estoy contigo, yo no estoy solo. Y sabe, yo llegaba y veía a todos así como ustedes, pero ustedes no están delicados. Ahí había mucha gente con cáncer. Y digo, ¿qué pasa, Dios? Pídele a Dios, todo está en la cabeza y todo está con el Señor. Pídele a Dios. Él es el que te cuida y está conmigo.
Y yo le decía así a ellos. Y una señora me dice: Señor, pero es que usted, yo estoy triste porque mi hija, ¿sí? Yo estoy aquí y está esperando. No, yo soy muy bueno, yo soy que estoy haciendo la redención. Quien lo ve, no le cree. Porque yo sabía de la redención, me iba a trabajar. Quien lo ve, no le cree. Pasó la redención, pasó todos los 6 meses, los 6 semanas, bien, los 6 semanas. ¿Y qué pasó? Llegó una semana más, me tocaba ir al urólogo. Después de hacer la redacción, llego al urólogo y el urólogo me dice: sí, es Mr. Ávila, es pase. Y me dice: ¿tienes el examen? ¿Te sacó sangre? No, ya me sacó. Va a la pantalla y me dice: oh my god. Yo: sí, señor. Y yo que pensé que era algo malo, ¿no? 95, me dice. Y me dijo: congratulations. ¿Qué pasó? Tiene 0.1. El 95, 0.1. Ese es el amor del Señor. Gloria a Dios. El Señor sacó todo lo que yo tengo. Hace 2 semanas, 1 semana y media, me han operado de la hernia. Pero yo me voy positivo porque yo no me voy solo, porque el Señor está conmigo. Y cuando me estaba soñando, me decía: ¿ya estás durmiendo? Yo no estoy dormido. Y yo: Señor, opérame, pero ahí estoy contigo. Y me dormí. Después de 3 horas, me levanté. Al tercer día, estuve de pie. Entré una vez al Zoom, porque bueno, tenía dolor. Pero continúo con mi vida y con el trabajo. Donde quiero llegar, hermanos, es que Cristo te ama. Es que si el Señor tú lo recibes con amor a tu corazón y lo recibes como tu Padre, ya no va a ser una creación, va a ser el Hijo del Señor. Recíbelo, hermano, recíbelo. Le estoy dando el testimonio de fe. El amor que yo le tengo al Señor no me lo quita nadie. Por eso es que yo estoy acá dando mi testimonio. Yo le doy las gracias a mi pastor Amador, le doy gracias a mi pastor, porque a través de ellos empiezo a decir la palabra. Hay unos versículos que quiero decirles. Yo también quiero hablar a través de la palabra lo que dice, ¿no? Todos los versículos que dicen. Hay una en Tesalonicenses, perdón, porque tampoco ya no veo, ¿eh? Entonces, en la primera de Tesalonicenses, el 5:18, si lo pueden ver, si no se los leo, por la gracia, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que demos gracias en todo. Hay que ser agradecidos. Y en el Salmo también hay muchos. En el Salmo 28:7 te dice el Señor, y eso cada vez, cada en las mañanas, órenlo y pidan así: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo la ayuda. Mi corazón salta de alegría. Por eso que vengo, yo le alabo y le agradezco todo lo que hace en mi vida. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios, porque ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor que el Señor nos dice que digamos, el amor al prójimo. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Te lo dice en Filipenses 4, el 6 al 7. Hermanos, este es mi testimonio y les agradezco que me hayan escuchado. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Yo no pensaba que era de esta manera, porque como dice el Job, ¿no? Mi oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. A través de Dios. Amén. Yo
puedo ver cómo Dios puede trabajar en el alma del ser humano. Yo mañana voy a cumplir 70 años. Y no creo que Dios me dé 70 años más. Pero cuando tenemos 70 años, muchos a veces piensan y tienen temor a la muerte. Pero la muerte para un cristiano es la entrada al cielo, al lado de Dios. Amén. Muchos tienen terror ir al médico tal vez cuando están enfermos y a la edad que uno tiene, ¿no? Pero tal vez yo puedo escuchar a un hombre decir: ¿conoces a los abuelos de tus abuelos? Todos hemos tenido abuelos de nuestros abuelos, ¿sí o no? Amén. Y esos abuelos han tenido sus abuelos. Y tal vez si nosotros vamos para atrás en 1930, 1910, en 1890, hemos tenido, no sé cómo se dirá en ese tiempo, tatarabuelo, no, nuestra genealogía, ¿no? Y lo que han hecho esa gente, han perseverado de tal manera que hemos nacido nosotros. Y todo eso ha pasado por la misericordia de Dios. Pero ahora tú estás aquí, en este lugar, escuchando tu testimonio de la iglesia. De repente puede decir que no cree en Dios. Pero por educación vienen y respetan, ¿no?, las religiones. Pero te quiero decir algo. Ok. Te quiero decir algo que... que conocer a Dios, el verdadero creador del cielo y la tierra, no es Dios de la religión, sino el verdadero Dios que me está dando esta oportunidad aquí de escuchar esas palabras de personas que, como yo, te puedo decir que yo soy el pastor fundador de esta iglesia, pero yo nunca creí en la religión, porque la religión divina. Pero Dios, el creador del cielo, el creador de tu vida, el que sabe dónde tú vas a estar después de esta vida, ese dice que le entregue tu corazón. No a una religión, sino al Dios creador, el dueño de la vida. Yo doy gracias a Dios porque a través de esa enfermedad, de esa parálisis, he conocido a mucha gente. He conocido lo que es el Nursihor. Los que conocen saben que ahí los ancianitos, no vi nada. Yo he podido ver en carne propia cómo esperan que muera esa persona. Yo digo, hola, Dios. Y Dios, a través de esta parálisis, ha tenido un propósito conmigo que ahora llega a los seis. Ustedes saben que cuando yo me enciende, me están un poco de tuve dos semanas en el hospital, se me rompió la columna, dos semanas, pero que nunca supe ese dolor hasta que lo sentí, con la columna rota y mi operación. Y pasar la prueba del COVID, a mí nunca me dio el COVID, por la misericordia de Dios. Yo estuve encerrado en un lugar donde todos tenían COVID, porque ahí tenían que estar todos. Y en ese momento lo dije: Señor, que sea tu voluntad, ¿no? Y salí de eso y ahora estoy en casa, ¿no? Quiero dar gracias a Lenny. Aunque ella para bien apurada, pero ella Dios me ha hecho ver la idea, pero como una mujer de Dios. También quiero dar gracias a mis hermanos que están aquí, a Nora, a Lili, a Marta, que están aquí, Juan, Judy. Por algo Dios ha permitido que estemos aquí. Y tenemos un WhatsApp de la mami, ¿no? Pero allá en el cielo también hay otro WhatsApp, de aquí Dios, que estemos todos unidos ahí. Amén. Amén. Y
porque el único camino es el Señor. Alfredo, gracias también. Claro. Y verdaderamente que la... Ya me llamo aquí. ¿Me estoy enviando ya a alguien? Por favor, discúlpeme. Sí. También a Joaquín. ¿Catherine? Amén. ¿Ven ustedes esa... ese ojo que está en la esquina, arriba? Yo no me quiero en un servicio. Siempre los estoy mirando a todos, ¿no? Porque aunque no haya venido personalmente, siempre he estado en el espíritu con ustedes, ¿no? Mirándolos. Es un milagro que... que ustedes estén aquí en esto, porque esto no... verdaderamente yo me doy cuenta que el único camino es el Señor. Yo creo que si su hermana de ustedes es un pastor, que Dios ha permitido que ustedes tengan este hermano pastor, le hablo a mis hermanos de sangre. Todo tiene un motivo. Todo tiene un motivo para que escuchen la palabra del Señor, ¿no? Y estemos unidos, no solamente como sangre, sino también como pastor. Estoy viendo recién a mis nietos que están aquí, ¿no? Es una bendición tener a nietos. Y ojalá que ellos dependen mucho de nosotros. Si ustedes buscan a Dios y dicen a Dios a los nietos, ellos van a buscar. Y es una garantía más grande que ellos. Que lo pueden tener. Gracias a Dios, porque yo me siento contento y feliz de ver que han llegado mis hermanos. También me gusta eso. Y si tú estás aquí, no es casualidad, porque tú también necesitas de Dios. No es casualidad. Y tal vez tú puedes decir, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios. Pero Dios quiere tener una relación personal contigo. No no algo religioso, sino personal. He escuchado los testimonios, ¿no? El hermano Pedro, él estaba en los testigos de Jehová, en la religión. Yo nunca le dije que tenía su religión, nunca. Solamente le hablé de Cristo. La hermana Yuri, cuando se enteró que yo me había convertido, ella estaba muy agradecida, ¿no? A su manera. Ella se fue al Perú y llevó un whisky y una cajeta de cigarro para dársela a la persona que me había cambiado. Ahí está la hermana Yuri. Y ella me dijo, mira, acá tengo un whisky de Estados Unidos. Y una cajeta y una caja de cigarrillos. ¿Para qué te llevas? Para dársela a la persona que te ha ayudado a cambiar. ¿No? Y yo le dije, oh, yo mismo me di cuenta. Ok, dice, quítate aquí, dice, ahorita lo vas a encontrar, ahorita lo vas a ver. Cuando ella salió, me dijo, ya sé quién te cambió Jesús. Amén. Así, la ignorancia que ella tenía, ¿no? Se dio cuenta que Jesús la había cambiado. ¿Por qué? Porque escuchó al predicador. Y tal vez tú estás escuchando a un predicador o un pastor aquí, diciéndole que Cristo también te puede cambiar a ti. No haz algo por tu vida, y eso es lo mejor que tú puedes hacer por tu vida, porque el dinero, la casa propia, los viajes que tú te puedes dar. ¿Cuántos han ido de viaje a la Caribe y lindo, no? Que ya pasó, acá está de nuevo. Pero lo que nunca te va a pasar a él, cuando tú eres más a Jesús como tu Señor y Salvador. Que Dios bendiga a cada uno de los que están aquí. Dios se le trae siempre a mis nietos a la iglesia. Felipe, no te escondas, yo le estoy mirando de aquí. Él se llama Felipe porque él... pero ahora le voy a decir por qué él se llama Felipe. Porque hay un evangelista en la Biblia que se llama Felipe el Evangelista.
porque él tiene que llenar la casa de Dios, ¿no? Y Jesús, él es Jesús amador, porque Jesús, mi Padre Celestial, es amador de todas las cosas. Pero, y dulce, ¿no? Todos ellos han ido a la iglesia de pequeños, pero Dios llegará el día en que Dios nos va a hacer volver, porque si tienen un padre que no es perfecto, pero que Dios lo ha escogido, ellos van a regresar al Señor con fuerza. Porque cuando nosotros los padres vamos a pasar, así como nuestros padres nosotros, ¿no? Yo quiero decirle que me voy a sentir tan contento de que ellos puedan traer a sus hijos a la iglesia. Y a igualmente que mis hermanos también. Es Dios que tiene que orar en su corazón de ustedes. Porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, te va a traer a la iglesia con anestesia o sin anestesia. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Amén. Ya.